bienvenidos a un nuevo video. Hoy nos encontramos en el ejido El Olmo, el municipio de Güemes, muy cerca de Ciudad Victoria, Mario. Y hemos llegado a lo que es conocido como el Salto del Tigre, a tan solo 25 minutos de la capital del estado. A las faldas de la Sierra Madre Oriental, está un paraíso excepcional que toda la gente debería de conocer, ¿verdad, Beto? Así es, vienen a acompañarnos a esta aventura, que es un lugar muy increíble. Así que ya lo saben, esto es ¡Vive Tamaulipas! El ejido El Olmo es un destino que destaca por su hermosa belleza. El lugar se encuentra a pocos minutos de Ciudad Victoria y pertenece al municipio de Güemes, Tamaulipas. Uno de sus atractivos es el balneario mejor conocido como el Salto del Tigre, lugar que destaca por su increíble hermosura. A nuestra llegada encontramos un paraíso de aguas cristalinas, ideal para toda la familia, con zonas poco profundas para los que se están enseñando a nadar. Pero nosotros sí vamos a la Poza Azul, que se encuentra aproximadamente 2 kilómetros más adentro. Durante nuestra caminata disfrutamos de increíbles paisajes y pudimos disfrutar de la flora y fauna del lugar. Así que acompáñenos para que disfrutemos juntos del Salto del Tigre. Pues después de haber caminado poco más de 30 minutos desde la entrada principal del Tigre, hemos llegado a este impresionante lugar. ¿Qué te parece? Este lugar es un atractivo turístico para todas las edades, pero también para los amantes de la aventura, porque ahorita Pablo... Lo estoy comprometiendo, se va a aventar desde muy alto, ahorita lo van a ver. Pero, ¿qué más podemos decir del lugar? Agua rica, curativa, cristalina. 100% natural, te desconectas completamente de la ciudad, eso es lo importante. Pero también entrando en contacto con la naturaleza, integrándote un poquito y disfrutando de lo maravilloso que es el estado glorioso de Tamaulipas. Así que, acompáñenos. Bueno, estoy en lo más alto del risco de esta maravillosa poza ubicada en el ejido El Olmo, en el municipio de Güemes. Voy a saltar, son aproximadamente 15, 18 metros y esto va por mi máquina celeste de la Cruz Azul, porque hoy ganamos. ¿Listos? A la de tres, a la de tres, todos bien, Tamaulipas. Una, dos, tres. ¡Ya lo dijo la raza! Esto sí de Tamaulipas, gente. Ya nos vamos porque empezó a llover. Amigos, pues empezó a llover y nos vamos a ir ya por último a la cueva que anteriormente era una mina. Ahí vamos a despedirnos, pero miren nada más la hermosura del lugar con las gotitas de lluvia. Es todo un privilegio poder observar esto. Y bueno, sin miedo al éxito y sin miedo al agua, porque el agua es bendición. Y con los ánimos bien arriba, ¿sí o no, mi Quique? Claro que sí. Y pues bueno, ¿a poco no es una chulada ver las gotitas? A mí me relaja y el clima está como para un café, brother. Hay que ir por un café ahorita. Hay que ir por un café y a ver el partido del Cruz Azul. A ver el partido del Cruz Azul. Esto va a estar en el video. Hoy el Cruz Azul gana porque ya se lo merece. Y un saludo para toda la afición del Cruz Azul y para todos los tamaulipecos que andan por ahí. Acompáñenos. ¡Babra! Nos la habíamos pasado increíble en la Poza Azul, pero empezaba a llover y escuchamos unos gritos en la cueva. Así que decidimos subir para investigar y al mismo tiempo mostrarles la cueva o mina abandonada que está en esa misma zona. Fue la excusa perfecta para mostrarles la hermosa vista que se puede apreciar durante el ascenso. Ese lugar es especial para los amantes de las caminatas y el senderismo, así que se los recomendamos. Mientras tanto, nosotros teníamos que darnos prisa porque ese lugar se pone muy peligroso en tiempo de lluvia. Amigos, vamos camino a la mina abandonada. Seguimos aquí en el Tigre y miren nada más la hermosa vista que podemos observar aquí a mi espalda. Y pues bueno, esto es Tamaulipas, es parte de nuestro estado y de verdad que no está muy lejos de Ciudad Victoria. Estamos a tan solo unos 25, 30 minutos aproximadamente y mira todo lo que puedes encontrar. Así que invitamos a toda la gente que nos ve desde lejos, fuera del estado, que Tamaulipas es hermoso, es bonito y tiene muchos atractivos para que puedas disfrutar junto con tu familia.
Amigos, ya nos vamos, pero no nos queremos despedir sin antes decirles que antes de llegar a la maravillosa poza, hay un camino a la derecha y si lo sigues, vas a llegar a esta maravillosa cueva. Es una mina abandonada que vale la pena visitar, sobre todo por la hermosa vista que vas a encontrar al momento de subir. Un lugar perfecto para los amantes del senderismo y las caminatas cortas. Vale la pena conocerlo y disfrutar de lo maravilloso que nos ofrece el municipio de Güemes en Tamaulipas. Y esto es... ¡Vive Tamaulipas! Amigos, gracias a Dios viene ese perro, no lo pudimos traer, tenía un poco de miedo. Nos alcanzó el agua y por poco y no la libramos. Traíamos la cámara, el dron, todo. Y pues bueno, amigos, esto es lo que pasa cuando hay lluvia, no hay que confiarnos cuando andemos en estas áreas naturales, que aunque son hermosas, son la obra de Dios y tienen mucho poder. Acabamos de cruzar por aquí, ya estábamos completamente en el agua y miren nada más. Mucha agua, gracias a Dios, mucha agua. Desafortunadamente pasa mucha basura. Y pues bueno, amigos, volvimos a nacer. De verdad que la libramos de milagro. Y pues Dios nos dio una segunda oportunidad. No, no fue para tanto, pero sí veníamos preocupados. Y pues bueno, aquí nos estaban esperando bien contentos. Bueno, no bien contentos, bien preocupados. ¿Qué dónde están los muchachos? Pues bueno, un saludo. Volvimos a nacer, oiga. Ahorita voy por una coca y un bolillo para el susto. Ya veníamos entre el agua. Ya venían y venía la corriente. Y yo estaba preocupado por el perro, ¿sí salió? Sí, salió. Sí, bueno, mucho gusto, ya nos vamos. Bye, bye. Y bueno, cosa que pasa, bendita el agua, ya nos vamos. Hasta luego. Nos acaba de suceder algo impresionante aquí en el Olmo. Cuando veníamos bajando nosotros de la poza que ustedes vieron, un niño estaba con su mamá y su hermana dentro de la cueva y empezó a gritar que quería auxilio, que no quería que lo metieran a la cueva. Los pobladores de aquí del ejido escucharon los gritos y comenzaron a pasar la voz con el comisario de ejidal, las autoridades municipales. ¿Y qué pasó? A nuestras espaldas tienen una gran movilización de personal de gobierno del estado a través de Protección Civil Tamaulipas, de las ambulancias del gobierno también de aquí de Güemes. Y esto es a raíz de una broma, fíjate, de un juego que estaban haciendo. Pues el niño inocentemente no quería entrar a la cueva, posiblemente le daba miedo a la oscuridad. La familia lo impulsaba a entrar. El niño gritó de una manera de verdad alarmante. Pero era un juego, o sea, nunca estuvo en peligro el niño, ni nada. Pero aquí la moraleja es que cuando estemos en un lugar como bosques, áreas naturales, no gritemos la palabra auxilio porque la gente se va a preocupar por ti y ocurren cosas como estas. Afortunadamente... nos dimos cuenta de algo, como Protección Civil y todas las personas que están aquí se movieron rapidísimo y vinieron. Siguen llegando vehículos, o sea, vienen personal especializado en rapel, en alpinismo, porque son áreas exactamente de difícil acceso a la que no cualquiera persona, a la que cualquier persona no puede llegar. Y aquí está el personal a raíz de este juego de niños. Sí, nosotros nos quedamos esperando a uno de los que posiblemente son locales de aquí, que se metieron a buscarlo, no lo quisimos dejar solo, nos quedamos a medio camino. También hay que dar este mensaje porque el agua crece rapidísimo. Cuando te toque una lluvia y estés en la montaña, hay que bajar inmediatamente y ponerte a salvo. Ahí tenemos escenas, la verdad yo venía jugando, así como que exagerando un poco. Nunca corrimos riesgo, pero es un mensaje muy importante de no quedarse allá, porque el agua crece y ni te das cuenta cuando ya viene. La palabra auxilio es una advertencia, no se puede tomar a la ligera. Esa es la moraleja del día. El niño gritó auxilio, ayúdenme, y aquí está todo el personal. El niño ya está en casa, ya se fue, ya está a salvo. Pero toda la movilización que causó a raíz de este juego, sin duda es algo que no podemos desperdiciar. En recursos y en tiempos, este personal puede estar trabajando ahorita en otro lado, pero están aquí atendiendo que simplemente, pues un juego, ¿no? Un malentendido. Entonces, esa es la moraleja para la gente que nos sigue en Vive Tamaulipas. Y bueno, un aplauso a toda Protección Civil, que de verdad se la rifan, y de ser algún caso verdadero, ellos estarían allá buscando la forma de entrar. Arriesgando su vida, dando su tiempo, sacrificando días, por siempre estar al pendiente de la comunidad. Un aplauso para Protección Civil y todo nuestro respeto y admiración. Es correcto. Muchas gracias. Nos vemos.